¡No interesa! Buenas tardes, ¿qué tal? Lunes 15 de abril, día en el cual hago el postpartido del Mallorca Madrid por temas personales, no lo pude hacer ayer. Y el sábado, pues porque no me salió hacerlo después del partido que vi en Mallorca. Es verdad que luego el Cádiz tampoco ayuda a la causa, pero bueno, el Madrid ganó. Sacamos el resultado, lo importante es que el Madrid ganó. La imagen. Lamentable. No jugamos con los titulares. La alineación fue la formada por Lunin de portero, lateral izquierdo Ferland Mendy, lateral derecho Lucas Vázquez, centrales Nacho y Rüdiger, nuevo militado finalmente. El centro del campo fue formado por Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham y arriba Brahim y Joselu. Ese fue el once con el que salió Ancelotti. En un primer tiempo en el que el Madrid solo tuvo una ocasión, una, que fue un intento de golazo de Bellingham. La verdad que dio el larguero, poco más que decir. El primer tiempo del Madrid fue malo. Hay que decirlo tal como es. El primer tiempo del Madrid de cara a la galería es horroroso. Digno de un equipo como el Puerto Real, o el Marmolejo, o el Realejo, o el Utrera. El Madrid lleva mucho tiempo fuera de casa. Es verdad que me diréis, solo ha perdido el Madrid un partido en Liga y estás quejándote. Esta queja la voy a dejar para el vídeo que voy a hacer después de este. Voy a hablar del partido del Mallorca-Madrid. Pero llevo viendo al Madrid mucho tiempo. Y estos dos últimos partidos de Champions lo he visto allí, en riguroso directo en el campo. Y vamos a meter los dos en el enchufe un día. Esperemos que no sea el miércoles, pero que ojalá. El Madrid ganó y es lo más importante y lo mejor del partido, que ganamos y el golazo que metió Tchouaméni, aunque el balón da en un defensor, creo que dan Giovanni al disparar, pero aún así el gol es un golazo. Tercer gol de Tchouaméni en Liga, los tres fuera de casa, dos llegadas de córner, este en un disparo, que digo, venga, vamos a pegarle a ver dónde va la bola. Y entró. El Mallorca, muy poquito, quitando al esfuerzo defensivo que siempre van a hacer, un equipo ordenado. En la segunda parte el Madrid mejoró un poco después de que el Mallorca se abriera, porque claro, si te meten un gol, más normal que el Mallorca vaya e intenta buscar empate. Se quitó el corsé defensivo y el Madrid poco, la entrada de Vinicius. Y con la entrada de, bueno, Vinicius sobre todo. Vinicius sobre todo. Rodrigo no jugó, ya sabéis que Rodrigo estaba tocado, tal. La entrada de Vinicius hizo que el equipo, bueno, por cierto, me equivoco en 11. Fede Ratas, Camavinga no hubo titular, hubo Tchouaméni, perdonadme. Camavinga y Vinicius salieron y el equipo se desencorsetó. Jugaron mejor, me gustó bastante el equipo. Luka Modric sigue jugando en el Madrid cuando tiene que jugar, no lo hace mal, pero no es el Modric de hace 4 años, no tiene nada que ver. Bellingham lo veo físicamente en reserva y Brahim ha pegado un bajón. Brahim falló un gol. Que lo llega a fallar uno que yo sé. Joselu. ¿Para qué sacas a Joselu? ¿Para qué sacas a Joselu si Mendy no te va a poner ni un centro? Y Lucas Vázquez el otro día era Mendy Vázquez. Era jugar balón para atrás. Eso lo manda el entrenador. El entrenador ve que el equipo, creo yo, no está a tope y por eso prefiere sacar los partidos como sea y a otra cosa. Porque yo no creo que este equipo pueda jugar tan mal con los mediocampos que saca Ancelotti, con Valverde, con Bellingham, con Camavinga cuando está, con Kroos cuando está, con Modric. ¿Cómo se puede jugar tan mal al fútbol, tío? Primer tiempo aburre a las ovejas. Y el partido para mí, de varios jugadores del equipo, para mí es malo. Se gana 0-1, sufriendo, pero aquí no está Coyotito para decir, ¡no, hemos ganado, somos los mejores! No. Coyotito está aquí para decir lo que piensa. Y lo que yo pienso es que esta plantilla se merece otro tipo de entrenador. Ancelotti lo voy a suspender. El Mallorca viene de perder la Copa del Rey con el Bilbao y tienen que estar repintados. Y por poco al final empata el Mallorca. Ganamos. La Liga está ganada. Yo no creo que la Liga se vaya en ningún caso, aunque el Madrid con el Barça no ganara. El Barça mañana juega, va a tener un día más de descanso que el Madrid
igual que la semana pasada fue al revés, lo digo para los que digan, no, la semana pasada fue al revés. También el Barcelona, que sepa que el PSG no agua esta semana, que eso pasa en otros lados y ya sabía que se lía. Barça, el PSG, la Liga la ha dicho al PSG. Este partido, como juega con el calendario, se juega en otro momento. Lorient dio permiso, no hay problema. Ya está. Ganamos 0-1 con un golazo de Tchouaméni. Fallamos dos goles que, bueno, de Valverde más no se puede hacer, pero a Fede Valverde poco se le puede objetar, porque Fede Valverde, ese chaval tiene los pulmones de acero, ¿no? Directamente, ¿no? Para mí fue el mejor otro día del Madrid, para mí. Vinicius cuando salió tuvo unos minutos, Camavinga cuando sale va otro rollo, Camavinga va en pelota por el campo, eso sí es verdad. Pero sí hay jugadores que a mí... me dejaron un poquito que deseaba. Voy a poner las notas, ¿vale? Al Unin le voy a dar un 6. Al Unin lo salvo por la parada que le hace a Darder. Con Muriqui tuvo un error que por poco nos cuesta otro disgusto. Lunin, eso sí, lo está haciendo mejor que Kepa. Se merece la titularidad. Pero entre Lunin y Courtois hay 5 escalones, no 1. 5. No hacerse pajas mentales y digáis, no, Lunin es la... Lunin, ¿qué coño es Lunin? Si Lunin ha estado años en venta, por Dios. No ha jugado suficiente. ¡Calla, que somos el Madrid, coño! Somos Madrid, joder, no somos el Cali. Coño. Mendy un 8. Sí, Mendy defendiendo de puta madre. Atacando ya sabéis que es un cero a la izquierda, pero defendiendo está muy bien. Algunos lo ponen como el mejor lateral defensivo que hay. Cuando está en forma, es de los mejores. El Arsenal busca lateral izquierdo. Mendy, 50 millones, 40 y pico y nos vamos. David para acá. Que David no está haciendo un buen año, pero David está desmotivadísimo. David... seguir del Bayern. Y eso lo que está haciendo es David una huelga a la canadiense. Y venga, yo juego, pero yo no estoy, no me meto la pierna. No, estoy yo muy bien. La barata va al Madrid el fichaje. Y llega aquí a Madrid con Pinto y se pone de vuelta y olo. Eso es lo que está pasando con Alfonso David. No hay más, ni darle más vueltas. Lateral derecho, Lucas Vázquez, un 4. Lo suspendo a Lucas Vázquez. ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué? Porque Lucas Vázquez es un proyecto de lateral que cumple, sí, cumple, no lo hizo mal, pero Lucas Vázquez es un lateral que tiene alma de extremo. Yo creo que Lucas Vázquez tendría que haber sido un poquito más la banda. Es verdad que el partido se gana, se guarda la ropa, es culpa de Ancelotti, pero yo Lucas Vázquez no lo vi el otro día como otros partidos. Sabéis que Lucas Vázquez, yo soy una persona que al final lo destaco como gregario del equipo, un gregario de lujo, un tío importante en la plantilla para los cambios y demás. Español, luego acabó jugando el partido porque luego salió, tuvo que salir Carvajal, que salió, ¿no? Lucas Vázquez para arriba. Y nada, no se le vio a Lucas Vázquez, la verdad. Un 4 para Lucas Vázquez. A Rüdiger le había dado un 7. Rüdiger está en un momento de forma sensacional. No hizo un marcaje al hombre como lo de Haaland. Con Abdón Pla estuvo muy bien. Con Muriqui también atento al corte. Rüdiger, una temporada de notable sobresaliente de este año de Rüdiger. Muy bien. A Nacho le había dado un 5. Nacho cortó algún balón que otro clave, pero Nacho no es Nacho. No es Nacho. No es Nacho el mejor Nacho. No. Le veo que está un poquito lento. No va a renovar con el Madrid, parece ser, como os conté la semana pasada. Él va a cumplir con el Madrid hasta el final. Me imagino que va a jugar contra el City, porque Militao no jugó nada más que 6 minutos al final del partido. No creo que Militao vaya a jugar después de tanto tiempo de lesión un partido así titular. No creo que la haga Ancelotti, pero bueno. Si hubiera jugado, me imagino que lo tienen que haber sacado contra el Mallorca en probarlo. No lo saca Ancelotti. Pues nada. Vamos al medio del campo, Tchouaméni le había dado un 7, Tchouaméni metió un buen gol, Tchouaméni hizo un buen partido, tanto como el MVP del partido, vale, metió el gol, jugó en su sitio de 5, no estuvo Camavinga a jugar de su sitio, es bueno, un jugador, Camavinga es mejor de 5, las cosas como son, Tchouaméni es más corpulento, por arriba un poquito mejor que Camavinga, pero el problema es que Camavinga es el mismo jugador. Aún así metió un golazo que nos dio los 3 puntos. Que aparte de las dos ocasiones de Brahim, el palo de Bellingham y lo de Valverde, ahí nos damos cuenta de que el Madrid, gol, goleador, referencia cristianesca, ronaldesca, Van Nistelrooyesca, Raúlesca, no tenemos, por mucho que la gente diga. Y eso es otro factor que me hace a mí para el miércoles estar un poquito mosqueado. Pero bueno, vamos a seguir hablando del partido. Tchouaméni le dio un 7, buen gol, eso sí. Valverde le dio un 8, para arriba y para abajo, no para el pajarito. Falló un gol que
Pero bueno, Valverde metió el otro día un gol que nos dio mucha vida, el miércoles, que lo vi yo en directo, un golazo. Es clave. Perdón, el martes, dice el miércoles. El miércoles jugamos el martes. Es clave, Valverde. Es un clave como lo de Vinicius. Y Bellingham, que recupera un poquito su nivel. Antes de hablar de Bellingham, mira la de Modric, le dio un 5. Modric jugando un partido soltero contra Casado. Modric con esa visión de juego siempre atento, siempre perspicaz y demás, pero de físico, Modric no está para jugar en Madrid. Ralentiza mucho el juego. Primer tiempo fue un entrenamiento. Y Modric, el balón que pasaba por Modric era una cámara lenta. Aún así lo gritaron, le aplaudieron a Modric. Mucha gente está viendo que Modric es el último año que va a estar en Madrid. Y hay muchos campos que le aplauden a Modric. Otra cosa es algo que el tío como persona es un 10, un crack. Pero Modric ya da lo que tiene que dar. Creo yo. Vamos a ver qué cree la directiva y, por supuesto, el mismo jugador. Está el Zagre llamando a la puerta. El Zagre, el equipo de su ciudad. Menos exigencia, su ciudad, un sueldo acorde a lo que él pueda cobrar allí. Croacia seguirá jugando tal, paga para allá. Una retirada del fútbol de élite alto como él merece este año. Todo muy bien. Mis honores para Modric, por supuesto. Igual que para Ancelotti. Yo creo que su tiempo ya pasará en Madrid. A Bellingham. Lo voy a probar por el año que lleva. Ve a Bellingham perdido en el campo. Y es que la culpa no es suya, la culpa es del entrenador. Creo que Bellingham tendría que caer más para atrás para recibir más balones. Tú no puedes recibir de espalda siempre. Tú no puedes recibir siempre de espalda el balón. Es que si Bellingham es el que juega de 9 en vez de media punta, pues al final está corriendo un balde. Es verdad que tiene una ocasión que si la metes un golazo, pero es verdad que Bellingham es que de tanto correr para allá, está corriendo afuera. Y el no estar bien físicamente te hace no estar al mismo nivel que estabas antes. Aparte de los goles, ¿no? Porque la labor de Bellingham no mete goles, que no se olvide nunca en la vida. Nunca en la vida, que la labor de Bellingham es asistir. Y da cohesión al juego. Para nada, absolutamente nada, la de meter goles. Le dieron un 5. Lo quitaron porque tenían que quitarlo y metieron a Vinicius por Bellingham. Brahim y José Lu. A ver. Yo no tengo nada en contra de estos dos, señores. Es más, Brahim hace un año que vamos, muy bien. Lo de Marruecos no me ha gustado. Brahim se va a Marruecos no por su culpa, sino porque tenemos una federación española que es lo que es, un circo, un cachondeo. Nada más que tenía que ver a Pedro Rocha el otro día. Aquí una cosa que se llama en el móvil, no molestar. No sé si lo veis, no molestar. Si tú haces así con el teléfono, te llaman, no suena. Tú estás haciendo como el que te llaman, va hablando, pa, y salta el móvil. Está engañando a la gente. Eso es lo que pasa con la Federación Española y con la selección de fútbol. Brahim no es de la selección por eso. No porque él quiera algo con Marruecos, eso no se lo cree nadie. Ahora, Brahim hizo un mal partido el otro día para mí. Hay gente que lo ve que Brahim hizo un gran partido, mismamente un Ancelotti. Bueno, pues muy bien. Si nos conformamos con poco, pues probamos todo el mundo. Y el Madrid pasa a ser Sestao River, con todo mi respeto a Sestao. O los Asuna, o el Cádiz, o el... Es que nos conformamos con muy poco. Y Brahim hizo un partido acorde a lo que es Brahim para el Madrid. Le pongo un 4 a Brahim. Y a José Lu, decirle que... No le haya calificado a José Lu. Mira que jugó los 90 minutos. Tocó 2 balones, o 3 en el partido. No le buscaron para nada. Un centro recibió José Lu. ¿De quién es culpa? ¿De él o de Ancelotti? Creo que es de Ancelotti, por supuesto. No lo había calificado Celu. No se merece que lo suspendan. No. Y de los que salieron del banquillo, voy a poner a Carvajal y a un 6. No estuvo mal en sus labores. Camavinga un 8. Salió y se notó distinto el equipo. Y a Vinicius y a un 8. Es verdad que no estuvo de cara al gol. Tampoco es que tiró. Dio 2 asistencias que no terminaron de ese gol porque el Madrid pues, le falta ese tipo de gol. Se ganó el partido, más 3. No se sesteó. Se ganó con oficio más que por juego. Y a Ancelotti le había dado un 4. Porque Ancelotti, creo, por mucho que sea el entrenador que es, creo que es un entrenador que le tiene que dar las gracias a los vestuarios que lleva y a la individualidad de muchos jugadores de sus plantillas de toda la historia. Creo que estamos hablando del entrenador más sobrevalorado de la historia del fútbol, el nivel élite. Don Carlo Ancelotti, gran persona,
mi Diego como persona, un tío afable, muy buena gente, hombre de club, pero como entrenador, yo me pongo malo. Yo, Coyotito, me pone malo. Hablando de Ancelotti, me pongo malo. Ya no lo voy a explicar en otro vídeo. Pero bueno, hasta aquí el postpartido del Madrid-Mallorca. Insisto, ganamos la Liga. Seguimos a 7 puntos, defendemos de nosotros mismos. Quedan pocos partidos ya. Yo, si el Madrid gana a Barcelona, ya la Liga se pondrá el Barça 10 puntos, como la habrá perdido, quedando en juego 18. Me da que la Liga ya no va a haber ningún tipo de problema ganando el domingo. Hay que llegar al domingo bien. Tenemos ante el partido con el City Madrid. Final, total, final de las finales, como he puesto en el título del directo. Pero bueno, suerte al Mallorca, aunque ya sabe que yo, si el Cádiz se salva, que baje cualquiera. Pero bueno. Ah, y antes de terminar, más feo. No estoy de acuerdo con la gente que te hace acuerda de tu hija y de tu familia, cuando te critica. Esa es la gente del Madrid, gente gilipollas. Porque es la gente que luego apoya a Vinicius. Y piden que no haya racismo ni nada, ¿no? No hacéis vosotros lo mismo, ¿no? Pero es que quedáis peor. Es que quedáis como No os digo como animales, porque animales, los animales a veces que mejoran a las personas, yo me incluyo. Pero es que no sois dementes, tío. La gente que ama a Feo le dice todo lo que le dice, luego es la que va pidiendo respeto para Vinicius. Con Vinicius que está siempre, con nuestros jugadores siempre. Pero deja, no hagáis ustedes lo mismo que hacen con Vinicius, ¿no? Y encima con la hija de un chaval, que sí, que el tío es un guarro y el tío será lo que queráis. El tío es muy profesional con su equipo, bastante a veces la forma tal, pero no, porque eso, tú cuando denuncias una cosa y tú lo haces peor, eres el doble de malo que el que lo está haciendo de primero. Y hasta aquí puedo leer. Dale like si te ha gustado el postpartido, ya hablo claro siempre. Eso sí, si hablamos de resultadismo, perfecto, pero estoy hablando con una persona que no es resultadista, por tanto, más bien imperfecto. A la Madrid y a seguir. Gracias.